Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Alfonso Reyes y José Vasconcelos, Encuentros y Desencuentros. Para dar inicio, presentaremos a los integrantes del presidio. Damos la más cordial bienvenida al doctor Javier García Diego Bernal, presidente del Colegio de México. Asimismo, nos acompaña el doctor José Alejandro Márquez Castro, presidente del Colegio Mexiquense. A continuación, cedemos el uso de la voz al doctor José Alejandro Márquez Castro, quien dirigirá las palabras de bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes. Finalmente llegó la fecha. Estamos cumpliendo 25 años. Como lo hemos dicho en cada ocasión, creemos que una de las mejores formas de celebrar es precisamente con actos académicos de memoria. Por eso, para nosotros, para toda la comunidad del Colegio Mexiquense, es un honor tenerlo con nosotros, doctor Javier García Diego. Es un gusto tenerlo aquí precisamente en esta fecha tan significativa. Y quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes su presencia y el buen ánimo con el que iniciamos esta conmemoración del primer cuarto de siglo de vida de nuestra institución. Sean todos ustedes bienvenidos. Quisiera dar lectura a algunos datos curriculares del doctor Javier García Diego, que es de todos conocido, por supuesto, presidente del Colegio de México, y solamente daré unos datos curriculares. Me pido que no lo vamos a hacer muy rápidamente. Licenciado en Ciencia Política por la UNAM, maestra en Historia por la Universidad de Chicago, doctor en Historia de México por el Colegio de México y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Es un especialista muy reconocido en Historia de la Revolución Mexicana. Ha impartido cursos en la UNAM y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es profesor investigador desde 1991 en el Colegio de México, profesor creador de CIDE. Ha sido profesor visitante en diferentes universidades en el extranjero, entre ellas Chicago, Florencia, Dublín, varias de ellas en España. Y también ha impartido conferencias en Rome, Chicago, Harvard, Princeton, Stanford, Yale, por señalar algunos de los lugares en los que ha partido, los que ha disertado. Dentro de los reconocimientos y distinciones de que ha sido objeto, se puede señalar el Premio Salvador Azuela por el año 1994, el Premio Biografías Paralelas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica del Gobierno Español, el Premio Chimán de Plata en Palacio, de nueva cuenta el Premio Salvador Azuela en 2010, ha sido distinguido con la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar en 2011, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del nivel 3 y de la Academia Mexicana de Historia desde 2008. Entre sus artículos y libros destacan Así fue la Revolución Mexicana, es coordinador de los 8 volúmenes de esta colección, Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana en 1996, La Revolución Mexicana, Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios 2003, Introducción Histórica a la Revolución Mexicana 2006 y la Revolución Mexicana, aproximaciones varias, publicada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre la Revolución Mexicana. Es por eso digo que es un honor tenerlo con nosotros y sin más preámbulo, les cedo el uso de la palabra. Amigos, voy a dar una brevísima explicación de por qué
de la Fundación de la Educación Pública, yo creo que es una de las instituciones más importantes del siglo XX mexicano, porque Alfonso Reyes pues es el fundador del Colegio Clínico y, en tanto eso, pues el padre fundador de todo el sistema de los colegios, no nada más de México, sino de todos los que han por un intercambio epistolar de septiembre de 1920, puede saberse que Alfonso Reyes a veces se sentía como un hermano menor de José Vasconcelos y que éste, al contrario, en ocasiones veía a Reyes como hermano mayor. La identificación superaba a la ascendencia. Menor o mayor, creo en tu hermandad, le dijo Vasconcelos, para luego sentenciar: no hay alma que yo sienta más afín de la mía que la tuya. Fueron realmente fraternas las relaciones entre ambos. Esto es, fueron más profundas pero también más conflictivas que unas relaciones simplemente amistosas. Sobre todo, eran las suyas almas auténticamente afines. El oaxaqueño Vasconcelos era 7 años mayor que Enrique Montano Reyes y se conocieron en la Ciudad de México en las postrimerías del gobierno porfiriano, cuando Vasconcelos se incorporó a la Ateneo de la Juventud, grupo en el que Reyes estaba involucrado desde sus prolegómenos. A pesar de sus diferencias cronológicas, sociales y ideológicas, sus coincidencias intelectuales eran suficientes para justificar una rápida intimidad. Para comenzar, el padre de Vasconcelos era un encargado aduanal de rango mediano, mientras que el de Reyes era uno de los hombres más influyentes del cerrado y excluyente aparato gubernamental, en tanto secretario de guerra y duradero gobernador. Mientras que las lecturas infantiles y juveniles de Vasconcelos fueron hechas en textos de geografía e historia de México, y sobre todo en libros católicos sugeridos por su madre, las de Reyes fueron hechas en libros de literatura occidental, disponibles en ediciones bien ilustradas y mejor encuadernadas de la biblioteca paterna. Sobre todo, uno creció en un ambiente familiar religioso, el otro en uno plenamente literario. Acicateado uno por sus creencias religiosas y motivado el otro por sus intereses humanísticos, compartieron el principio rector del Ateneo, el rechazo a la ya decadente filosofía positiva. Sin embargo, si bien el Ateneo era una asociación que albergaba casi un centenar de jóvenes intelectuales, al interior del mismo se formó un grupo muy reducido, compuesto por 4 o 5 amigos que se reunían un par de veces a la semana para hacer lecturas colectivas, seguidas de prolongadas discusiones que les hacían pasar las noches de claro en claro. Ellos eran Antonio Caso y Pedro Enríquez Ureña, además de Reyes y Vasconcelos, quienes sostuvieron agrias polémicas en muchas de sus sesiones. Vasconcelos insistía en que también se leyera y discutiera a Buda y no solo a los clásicos grecolatinos, y venía constantemente por Reyes por las simpatías que éste sentía por Goethe. Las diferencias eran mayores. Vasconcelos insistía en que el pequeño núcleo del Ateneo estaba dividido entre filósofos y literatos, con Reyes y Pedro Enríquez Ureña entre estos, los que pretendieron imponerle al grupo una dirección culturista. Otro elemento de discordia al interior del Ateneo fue la política. Mientras Caso, Enrique Sureño y Reyes estaban entregados al estudio, Vasconcelos estaba francamente comprometido con los conspiradores antiporfiristas, lo que aprovechó Reyes para proponerle que cuando partiera a la lucha, dejara bajo su cuidado su magnífica enciclopedia británica. Así, al despertarse una mañana, Reyes encontró los numerosos volúmenes alineados junto a su cama, por lo que procedió a pasar la contraseña convenida entre los compañeros, mandó su palabra. Con la victoria de Madero y de los antiimpresionistas sobre Díaz y con el regreso triunfal,
Con la victoria de Madero y de los antirrevolucionistas sobre Díaz, con el regreso triunfal de Vasconcelos a la Ciudad de México, creció notablemente la posición de este al interior del Ateneo, al grado de que fue electo como máximo dirigente de la asociación. Paulatinamente, esta dejó de ser un cenáculo de amantes de la cultura, hasta convertirse en un círculo de amigos con vistas a la acción política. El derrocamiento de Madero y la consiguiente lucha contra el gobierno de Victoriano Huerta aumentaría el alejamiento entre Reyes y Vasconcelos. El primero pronto se iría a París a trabajar en la negación huertista ante el gobierno francés, aunque fue cesado al triunfo revolucionario, por lo que tuvo que exiliarse en España. Por su parte, Vasconcelos colaboró en la lucha contra Huerta, pero cuando sobrevino la guerra entre los dos principales contingentes revolucionarios, optó por el bando convencionista. Al ser derrotado, este se exilió en Estados Unidos, viviendo allí entre 1915 y 1920. Aunque diferentes en cuanto al destino geográfico, ambiente político y contexto cultural, la mutua condición de exiliados volvió a identificar a los dos excompañeros ateniestas. Vencidos ambos con las ilusiones juveniles rotas, Vasconcelos reconoció con remordimiento haber sido injusto con Reyes al censurarlo sin considerar que también él sufría penas y enfrentaba obstáculos, como todos en épocas de crisis. Apoyado en metáforas marinas, Reyes describió que las olas los habían separado, llevando sus despojos a diferentes naufragios. Durante esos años fueron amigos en dos orillas, dos exilios. Los respectivos exilios de ambos tuvieron características particulares. Vasconcelos en Estados Unidos desempeñó empleos alejados del ambiente intelectual. Comprensiblemente, la soledad intelectual que padecía Vasconcelos lo llevó a llorar a sus viejos amigos del Ateneo, en especial a Antonio Caso, Martín Guzmán y Pérez. De otra parte, Vasconcelos aprovechó las bibliotecas públicas norteamericanas para leer, desde filosofía griega hasta asuntos indostánicos, pasando por teoría musical, temas religiosos, desde perspectivas católicas, protestantes, hebreas y budistas, hasta los desvaríos indoctos de los teósofos y los dioses, fueron revisados por Vasconcelos con ánimo de hallarles una vista de verdad. Además de leer intensamente, se puso a escribir. Prácticamente rehizo su trabajo sobre Pitágoras, publicado por una revista cubana, y redactó los materiales que luego formarían su volumen de ensayos en monismo estético. Vasconcelos reconoce que solo en las bibliotecas norteamericanas hubiera podido preparar sus estudios indostánicos, y de esa época proviene también su Prometeo vencedor, escrito y cito a Vasconcelos, en tres días en una humilde casita de Redondo Beach, cercana a Los Ángeles. En efecto, durante su exilio estadounidense, Vasconcelos padeció un enorme aislamiento intelectual. Si bien suena más a una de sus ocurridas exageraciones, alegó que llegó a estar, y sigo otra vez a Vasconcelos, dos o tres años sin hablar con gente de razón y que escribió mucho sin poder leerse a nadie. En cambio, el exilio español de Alfonso Reyes fue siempre un enriquecedor aventura intelectual. Convivió temporadas apreciables con Pedro Enríquez Ureña y Martín Guzmán, conoció a muchos de los principales intelectuales españoles de su época, desde algunos miembros de la generación del 98, como Miguel de Unamuno, Ramón del Valle Inclán, Pasolín, hasta los jóvenes poetas del 27, con quienes haría grandes amistades, pasando por sus casi coetáneos Azaña y Ortega y Gasset, de la generación del 14. Sobre todo, Reyes colaboró con el equipo de filólogos encabezado por Ramón Méndez Pinal. En España, Reyes escribió en los principales periódicos y publicó en grandes empresas editoriales, como Calco, todavía no se llama Pascal, y Calleja. Además, frecuentaba el Ateneo de la residencia de estudiantes, siendo en ambas muy bien recibido. Si bien no dejaba de ser un exilio, Reyes estaba muy bien integrado a la vida intelectual. Era tal la dedicación a la lectura y la escritura, seguramente producto de su soledad,
que a principios de 1920 Vasconcelos creyó haber alcanzado a dominar al monstruo de las ambiciones políticas. Estaba equivocado. Pocos meses después sucumbiría otra vez a estas, como en otros tramos anteriores y posteriores de su vida. En esta ocasión intentó arrastrar consigo al propio Alfonso Reyes, aunque este no lo permitió, reiniciando con ellos su ciclo de encuentros y desencuentros, reiterando sus simpatías y diferencias de sangre. Tercer apartado, apoyo explícito y cooperación frustrada. A mediados de 1920, el gobierno de Venustiano Carranza fue derrocado por una revuelta encabezada por los sectores revolucionarios sonorenses, con Álvaro Obregón a la cabeza. El impacto de este cambio político en las vidas de ambos exiliados fue inmediato y contundente. En Vasconcelos el cambio fue espectacular pero temporal. En Reyes fue permanente, aunque menos dramático. Una semana después de la entrada de las fuerzas rebeldes a la capital, Genaro Estrada, quien mantenía informado a Reyes sobre las novedades literarias del país, sobre la política y sobre los principales asuntos sociales, le anunció que Vasconcelos sería rector de la universidad, que los antiguos ateneístas, Caso, Enrique Peña, Torre, Mariano Silva de Cedres, entre otros, serían parte de su equipo directivo y que él, Reyes, sería también llamado para algo excelente. Aunque el anuncio fue erróneo, dos semanas después Reyes recibió aviso en Madrid, de pronto, sin esperar, de que se le reincorporaba al servicio diplomático con la categoría que tenía, que había tenido en 1914, de segundo secretario, disposición que aceptó pues estaba en serios problemas. Si bien Reyes reconocía no entender lo que estaba sucediendo en México, por lo que tenía que incurrir en una equivocación para aceptar dicho nombramiento, estaba feliz con su reinstalación y con el hecho de poder permanecer en Madrid, donde tengo afectos y obras pendientes. Como se lo dijo al propio Vasconcelos, no pudieron hacer nada mejor que el mundo. Aún así, Reyes pronto solicitó que se le ascendiera primer secretario, aunque advirtió que si esto no era oportuno, lo dejaran en la plaza recién recuperada. Vasconcelos, ya como director, buscó ayudar a su viejo amigo. Paradójicamente, al mismo tiempo que Vasconcelos informaba a Reyes que ya había iniciado gestiones para que se le promoviera, le anunció que se crearía otra vez la Secretaría de Gestión Pública y que de encargarse él de ella le podría ofrecer la subsecretaría. Más aún, Vasconcelos le especificó que el cambio no podría suceder antes de enero o febrero de 1921, pero le dijo que necesitaba saber si estaría dispuesto, Reyes estaría dispuesto a colaborar. La respuesta de Reyes fue ambigua. Se decía amenazado de sufrir un sobresalto del corazón, pues un día le anunciaban una comisión en la universidad y al otro le ofrecen algo subsecretarial. En poco tiempo, las posibilidades laborales de Reyes se fueron diluyendo. Para comenzar, el ascenso al primer secretario le fue negado, lo que explicó Vasconcelos por el sinnúmero de compromisos políticos que hay después de la revolución, aunque le aseguró que se mantendría pendiente para aprovechar la primera oportunidad laboral. A pesar del fracaso en la gestión por su amigo, un mes después Vasconcelos le reiteró lo convenido. Antes de 6 meses le ofrecería en serio la justicia. Los argumentos de Vasconcelos eran al mismo tiempo halagadores y preocupantes. Lo invitaba a él, pues el resto de los compañeros ateneístas, dijo Vasconcelos, piensan que la vida es un largo periodo de Vasconcelos. De ellos nadie trabaja. Además, argumentó que era preciso cumplir una obra terrestre, una obra que prepare el camino para otros y nos permita seguir a nosotros. Llegaré fresco y sonriente para echar una manita. La sencillez de la respuesta no permite suponer ingenuidad en Reyes, pues al mismo tiempo le pidió a Vasconcelos que le dijera con toda precisión si los legisladores apoyaban su proyecto de recrear el Ministerio de Institución Pública y si para su ofrecimiento de la subsecretaría contaba con la anuencia del federal. Conforme se acercaba la fecha prometida,
Reyes se debatía entre anhelos y dudas. Sobre todo, se vio asediado por sus temores al rencor y a la maledicencia por causa de su familia. No tengo que entrar en detalles, no voy a regresar a México con su revolucionario, con su padre, con su hermano. Como tantas veces, antes y después, acudió a su principal consejero político, Genaro Estrada, a quien preguntó si verdaderamente el ofrecimiento de los consejos llevaba brasas de confianza. Sobre todo, le preguntó si ya estaban maduros los tiempos para su regreso. Sus dudas y reticencias aumentaron con las advertencias que le hizo otro amigo de su entera confianza, Julio Torre, más intuitivo que experimentado y más sabio que intuitivo, quien además conocía a Vasconcelos tanto como a Reyes, dado que también era un antiguo ateneísta. Su consejo era más que atendido, cito la carta de Torre. Haces bien en andar cauteloso. Si vienes, le dijo Torre a Reyes, no quites tu casa de Madrid. Aún Pepe mismo, el de Vasconcelos, dice que su destino es rodar. Así pues, no hay que fiar mucho de su posición política. Haz de cuenta que vienes por un año a cumplir con él. La angustia de Reyes consistía en que no deseaba despegar o rechazar a Vasconcelos, pues había hecho intercesión para que recuperara su posición diplomática. Sin embargo, su compromiso moral dejó de ser perentorio a principios de 1921, fecha en que debería hacerse efectivo el ofrecimiento original, pues Vasconcelos ya solo le ofreció la jefatura del Departamento de Interior. Así que su compromiso con Vasconcelos desapareció al cambiar este ofrecimiento, así que hay que asegurar que su llegada al Departamento de Interior sería sin Vasconcelos, mientras se acostumbra la gente a verlo como parte de la administración, preparando de esta manera el terreno para la subsecretaría. Lo cierto es que Vasconcelos no solo había disminuido su oferta, sino que empezó a poner pretextos y justificaciones. Por ejemplo, le advirtió que muchos políticos con servicios a la causa deseaban la subsecretaría. A las pocas semanas, Vasconcelos ya tenía una postura claramente elusiva, al grado de recomendar definitivamente a Reyes que permaneciera en Madrid, ahora que finalmente había sido ascendido a primer secretario. Reyes percibió perfectamente el cambio de promesas del contexto justificativo de los consejos. Por lo mismo, intentó relevarlo de su compromiso, advirtiendo en forma enfática que en realidad prefería permanecer lejos de México, pues temía recibir un puntapié de algunos de esos monstruos que las turbulencias de nuestra vida han hecho surgir al plano de la cosa. Genaro Estrada, su amigo y consejero, fue mucho más claro y sincero al asegurarle que el nombramiento de subsecretario ya no hacía nada y que la postulación de un profesor obregonista era cosa de ser. Ante esta meridiana transparencia, Reyes concluyó que no podía aceptar el segundo ofrecimiento después del otro. En su siguiente carta, Vasconcelos ya ni siquiera abordó el tema de los ofrecimientos laborales a Reyes y hasta insinuó que él estaba próximo a renunciar a Reyes. Si algún elemento faltaba para que Reyes se distanciara de Vasconcelos, este fue el fatal enfrentamiento que tuvo con sus principales colaboradores ateneístas, Antonio Caso y Enrique Sureño, pues se hizo evidente que la amistad no era suficiente para disfrutar con él de cierta estabilidad laboral. Peor aún, había desaparecido el estímulo de trabajar en equipo con los viejos amigos de la Junta. El argumento de Vasconcelos fue que estos no aportaban mucho, que solo habían servido para crear obstáculos. Alfonso Reyes seguramente agradeció no haber estado involucrado en este conflicto que provocó la ruptura definitiva del mítico grupo de su entrada. Enrique Sureña se trasladó a Buenos Aires jamás volvió a México. Interrumpieron para siempre el diálogo. A partir del conflicto, estamos hablando de 1923, a partir del conflicto por la sucesión presidencial, se vio seriamente afectada la conducta de los consejos como secretario de Educación. De hecho, renunciaría a ella medio año después, a mediados de 1924. Por inverosímil que parezca, Vasconcelos renunció a la Secretaría de Educación porque decidió contender por la gubernatura de su estado natal, Oaxaca.
quiera que haya sido, un Estado que hay que conocer reconocido hace 25 años de edad. Como quiera que haya sido, es incuestionable que a mediados de 1924, Vasconcelos todavía no se enfrentaba a la dupla Obregón-Calles. Lo haría después, a partir de esta, su primera derrota electoral. Con motivo de su renuncia a la Secretaría de Educación Pública, numerosos intelectuales y artistas organizaron un homenaje de despedida a Vasconcelos. Como orador principal fue designado nada menos que Alfonso Reyes, quien se encontraba de paso por la Ciudad de México, seguramente por su antigua amistad y por no haber sido colaborador suyo en el ministerio, lo que evitaría toda justificación desmedida y cualquier posible autonomía. Aún así, la intervención de Reyes fue elogiosísima de la magnitud y la honradez de la labor educativa de Vasconcelos, la que consideró la etapa más brillante de su vida. Lo identificó con Justo Sierra por su constante voluntad de bien y los llamó verdaderos creadores de nuestra nacionalidad. También lo llamó caballero del alfabeto y sembrador de la buena semilla, agradeciéndole no haber escatimado esfuerzo alguno, en cambio, haberse dado todo a la labor del camino. A pesar de que las de Reyes fueron expresiones sinceras de admiración y de afecto, Vasconcelos luego le reclamaría haber mencionado el apoyo que su gestión había recibido del presidente Obregón. En contrarréplica, Reyes alegó haber aludido ese punto neurálgico, pues creía que las relaciones entre el presidente y el secretario renunciante eran perfectamente amistosas, y argumentó que estaba desvinculado de la política nacional y que ignoraba todo lo que aquí pasaba. Por su parte, Vasconcelos atribuyó años después intenciones insospechadas al discurso de Reyes. Resulta paradójico que ese discurso de Reyes para Vasconcelos haya sido visto como una resulta paradójico que ese discurso de Reyes para Vasconcelos haya sido visto por el primero como una oportunidad de reconciliación. Reyes, pues estaba molesto con Vasconcelos por su pleito con Castro y que su ley le dañó. Sin embargo, el mayor quebranto a su amistad habría de darse pocos años después, cuando Vasconcelos pasó de dictador a político oposición. Apoyo sufragio y distanciamiento presente. Después del paso de Vasconcelos por la Secretaría de Educación y de la gestión diplomática de Reyes en España, las relaciones entre ambos habrían de complicarse constante y dramáticamente. Serían relaciones caracterizadas por enormes claroscuros, encuentros y desencuentros, solidaridad y confrontación. Obviamente, las versiones sobre sus relaciones difieren dependiendo de quién las rememora. Reyes con cariño nostálgico, Vasconcelos con acritud y fiebre. A principios de 1924, Reyes fue destinado a la legación de París. Al mismo tiempo, Vasconcelos comenzó un largo periplo que lo llevaría por Europa y Sudamérica, aunque en sus planes estaba llegar a la India para acabar con los alumnos. Años después, Vasconcelos consideró que ese destierro voluntario lo había pasado muy contento en un estado de tónica exaltación. Parte de ese tiempo lo pasó en París, teniendo por Reyes un trato constante y más que cordial. Llegó a la capital francesa a principios de noviembre de 25, acompañado de su secretario Carlos Pellicer, con el objetivo de encontrarse con su familia. Ilustrativamente, su llegada hizo que Reyes estuviera encantado. Vasconcelos vivía a dos pasos de su residencia, las familias se frecuentarían, él visitaría con la seguridad de la relación para conversar y entrar. Tratándose de Vasconcelos, las relaciones no pudieron ser siempre afables. Durante el tiempo que Vasconcelos pasó en París, con muestras de gran solidaridad en momentos de gran tensión. A su vez, Reyes lo encontró en parte sencillo, fácil, simpático y humano, pero también arbitrario. Negaba todo lo que uno elogiara de Europa y ensalzaba solo lo que él perseguía. Prueba de esas disparidades, por un lado Vasconcelos recordaría gratamente la ceremonia Reyes hizo la primera lectura pública de su poema dramático Ifigenia Cruel. Era su propia biografía, su posición vital expresada bajo el velo del antiguo mito, fue lo que buscaba Reyes en otros consejos, era subrayar el derecho que tenía de disponer de su propio destino, rompiendo con las sombras del pasado político familiar. Por otra
Monterrey se hiciera miembro del aparato diplomático contrarrevolucionario, pareció Vasconcelos prueba suficiente para considerarlo devoto callista, aunque Reyes alegara que era representante diplomático del país, por carrera y no por voto. Antes de dejar París, Vasconcelos advirtió a Reyes que solo regresaría a México como enemigo del gobierno y cuando pudiera hacerle daño a la infame dirigencia pública. Esto sucedería al finalizar el decenio de los 20, mientras su biografía seguiría en los años. Ahora sería en Buenos Aires, donde Reyes fue embajador entre 1927 y 1930, y donde Vasconcelos recaló como exiliado. Imposible negar que sus relaciones se habían deteriorado en comparación con las tenidas en el país. El contexto político nacional, dominado por la guerra cristera y por los afanes reeleccionistas de Obregón, propiciaba la De hecho, el embajador Reyes se vio obligado a informar a las autoridades mexicanas sobre la actitud de Vasconcelos respecto al conflicto. La amenaza de Vasconcelos contra el gobierno mexicano comenzaría a cumplirse en 1929, cuando regresó al país para competir como candidato presidencial independiente, luego de pasar unos meses como profesor en algunas universidades norteamericanas. Su participación en la campaña presidencial del 29 no solo fue el mayor punto de inflexión en su Reyes, sino que fue el mayor punto de quiebre en toda su biografía. Todo se convirtió en un antes y un después. En su diario, Reyes apenas registró una alusión extremadamente lacónica sobre dicho proceso, sin referencias a las campañas de los dos candidatos contendientes, el adversario y la respuesta de Rubio, apenas consignó los resultados electorales, cito el diario de Reyes. Ayer triunfa Ortiz Rubio contra Vasconcelos, habiendo choques, 16 muertos y 50 heridos. Obviamente su parcialidad no significa falta de interés, pues Reyes siguió con atención toda la campaña y sobre todo la conducta de Vasconcelos luego de decretarse su derrota. Embajador en Brasil desde el principio de 1930, Reyes trató con toda franqueza el caso de Vasconcelos con su amiga Gabriela Mistral, sin duda una de las más fieles Vasconcelos, y incluso había colaborado con él durante su gestión como secretario de Justicia. Para comprender la profundidad de su diálogo, debe considerarse que Gabriela Mistral era una vasconcelista reflexiva y autocrítica, no una exaltada. Así, primero dijo a Reyes que le parecía, cito a Gabriela Mistral, una insensatez redonda de Vasconcelos involucrarse en ese proceso electoral. Reyes también reconoció que había más de una razón para simpatizar con su candidatura, pero advirtió que nunca quiso hacerse ilusiones al respecto. Como le dijera a otro amigo común, también a periodista, cito a Reyes, deseo que México llegue a estar en condiciones de ser gobernado por los intelectuales, este es primero a Martínez, pero no me parecía llegado el momento. José hubiera sido la primera víctima y la mayor víctima hubiera sido. Una vez pasadas las elecciones de 1929, Gabriela Mistral y Reyes intentaron ayudar a Vasconcelos en una forma útil. Procuraron conseguirle un empleo, pues Vasconcelos se quedó sin ahorros y sin trabajo. La situación no era fácil, las opciones eran pocas. Vasconcelos no quería trabajar en Estados Unidos porque había hecho críticas severas contra el gobierno de ese país por su reconocimiento al triunfo de Ortiz Rubio. En las elecciones del primer año, más que obviamente consideraba fraudulentas. Tampoco era fácil que escribiera para el periódico sudamericano porque había atacado a sus presidentes, cito, casi en firma. Aprovechando sus numerosos contactos en Argentina, en tanto embajador, Reyes buscó conseguirle alguna columna periodística a Vasconcelos a condición de que no se escriba sobre su política, de que no escriba sobre su política personal ni tenga noticia de mi intervención. Reyes estaba muy preocupado por la actitud que había tomado Vasconcelos después de las elecciones, y cito a Reyes, porque lo daña a él mismo y le hace daño a mí. Lo deseaba apaciguado de su cólera civil y vuelto a sus verdaderos intereses espirituales. Coincidía en esto Gabriela Mistral. Creía una por una las injusticias cometidas por el gobierno mexicano durante la campaña electoral, pero más le dolía y la inmovilizaba ver a Vasconcelos en estado de obsesión. Vasconcelos inició su exilio,
que se prolongó por casi 10 años. En un primer momento escribió para la prensa de Buenos Aires, aparentemente sin saber de la gestión de redes. Posteriormente se dedicó a escribir sus memorias, primero como colaboraciones periodísticas y luego en forma de libro, publicándolas en México Ediciones Jotas, en sus 4 volúmenes se convertirán en una auténtica experiencia. Se sabe que disgustaron las redes las menciones que de él hizo. Esto explica que los siguientes fueran años de notables creencias. No se cruzaron carta alguna y Vasconcelos apenas aparece mencionado en el diario de Reyes, quien pasó el decenio de los 30 como embajador en Brasil y en Argentina. Curiosamente, sus vidas habían de converger otra vez, pues regresaron al país casi al mismo tiempo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, aunque desde distintas geografías, con muy diferentes objetivos laborales y posiciones políticas. Conflictos y reconciliación. Luego de varios años sin relación alguna, Reyes y Vasconcelos, como decía, regresaron al país casi al mismo tiempo. Esta aparente coincidencia sería superada por otra. Morirían el mismo año, 1959. Sus respectivos últimos 20 incluirían espacios de convivencia más difícil que placentera, una prolongada y soterrada competencia y una hermosa reconciliación final. Después de casi un decenio sin verse, en sus memorias las consejos dejar escapar algunas líneas, además de inexactas, impropias para su tierna amistad, a mediados de septiembre de 1939, Reyes visitó a Vasconcelos ya en México, y cito, para borrar inútiles disensiones. Parecía que su reencuentro sería venturoso, pues Vasconcelos lo abrazó con emoción. Todo parece indicar que también restablecieron su relación epistolar, suspendida desde 1926, gracias a que Reyes le envió su ensayo de autobiografía generacional pasado inmediato. La respuesta de Vasconcelos rebosaba buenos augurios. Cito Vasconcelos: siempre ha sido más lo que nos une que las pequeñas diferencias que alguna vez pudieran haber existido entre nosotros por razones accidentales del mundo. Sin embargo, la reconciliación era solo un espejismo, pues ambos habían tomado derroteros intelectuales e ideológicos radicalmente diferentes. Reyes pronto descubrió que Vasconcelos estaba obsesionado con temas de masones y judíos, que le disgustaba el asilo y apoyo otorgados a los intelectuales exiliados por el triunfo de Franco en la guerra civil. La desilusión fue mayúscula. Cito a Reyes: si Vasconcelos era antes una fuerza de la naturaleza, ahora le parecía que es nada más que decía Reyes, un pícaro astuto y disimulado que hacía gala de su ignorancia y maldad. Las diferencias no solo fueron intelectuales, también las son institucionales. Sucedió que al regresar a México, Vasconcelos puso una escuela en el barrio de San Rafael, la que se benefició de un apoyo económico que le dio el secretario de Educación, Octavio de Carrascas, a Muso. El enojo de Reyes fue mayúsculo al enterarse que se reduciría el subsidio al Colegio de México para poder beneficiar a la escuela de Vasconcelos. El impacto para Reyes fue hasta fisiológico. Se le descompuso el estómago por la villanía del secretario de Carrascas. El comportamiento de su viejo amigo le pareció incalificable. Los epítetos habían de revisarse. En efecto, a mediados de 1948, estalló un movimiento opositor estudiantil en la UNAM que pretendía desconocer como rector a Luis Garrido, recién designado por la Junta de Gobierno, de la que Reyes era miembro, así como organizar un plebiscito entre los estudiantes para colocar como rector a Antonio Díaz Soto en Cama y para designar a nuevos directores de las escuelas y facultades, mencionándose a Vasconcelos, ¿sí?, para la revolución de Reyes. La tentativa le pareció a Reyes ignominiosa y la conducta de Vasconcelos simplemente excremencia. Este calificativo podría parecer de Vasconcelos, no, es de Reyes. Él siempre tuvo fama de ser un hombre afable. En su diario encontramos otra personalidad de Reyes, o en sus cartas. Otros enfrentamientos tuvieron lugar en el Colegio Nacional, el que ambos eran miembros fundadores desde 1943, al grado de que en una ocasión, la elección como miembro de Jesús y Paquerso, la actitud de Vasconcelos fue vista por Reyes como propia de un bribón. Por último, Vasconcelos no asistió a la sesión en que Reyes asumió la presidencia de la Academia de Lengua en 1957, con la excusa de que ya no le gustaba la noche.
Obviamente, también tuvieron diferencias estrictamente literarias. Vasconcelos solía decir que él era un escritor de ideas, dando a entender que Reyes no lo era. También lo acusó recurrentemente de ser un escritor que no se compromete, a lo que replicaba Reyes que efectivamente no le gustaba escribir de actualidades políticas, pues eran causas ajenas a su estilo. Peor aún, Reyes Vasconcelos veía en Reyes una congénita falta de garra para pensar y aún para vivir, y en cambio lo percibía preocupado en exceso por la forma y por el cumplimiento de las leyes de las reglas de la prosodia como un escritor comunista. Radicalmente distinto a Reyes, Vasconcelos alardeaba de abominar el estilo, afirmando que el estilismo es un defecto que en realidad padece en él. En síntesis, Vasconcelos se reconocía responsable de la acusación hecha contra Reyes de que se queda siempre en las alturas del buen estilo y la erudición impecable. Las respuestas de Reyes fueron siempre convenidas para evitar cualquier fatal confrontación, aunque negara rotundamente pretenderse en hacer frases bonitas y no decir nada. Para él el estilo no era una simple cobertura hermosa, sino la expresión adecuada de una ciudad. A pesar de su eterna prudencia, Reyes también dirigió severos reparos a la obra de Vasconcelos. En efecto, en sus primeros libros, Reyes le sugirió que procurara ser más claro en la definición de sus ideas filosóficas, más aún, le urgió que pusiera en orden sucesivo sus ideas, no las incrustes la una en la otra, le dijo, pues los párrafos resultan confusos a fuerza de tratar en ellos de cosas totalmente distintas. Sobre todo, le advirtió Reyes a Vasconcelos que algunos textos suyos ni siquiera aparecen escritos en ese libro. Las críticas de Reyes no se limitaron a los escritos iniciales de Vasconcelos. También se refirió a su obra más reconocida, cuatro volúmenes memorialísticos, pues Reyes estaba convencido de que cuando el autor de una obra autobiográfica ha desempeñado papeles relevantes en la política o la cultura, resulta difícil distinguir lo público de lo íntimo. Así, en Vasconcelos, los motivos y pasiones del hombre que va del público se enredan con aire de alegato y de defensa. Al final de sus vidas pasaron de los escollos a las ternuras. El parteaguas puede fecharse con precisión cuando en los días navideños de finales de 1952 o principios de 1953, Reyes envió a Vasconcelos su obra poética con una dedicatoria que lo cifró y con la que reconoció a Vasconcelos estar completamente de acuerdo. A mí también es simple la dedicatoria de Reyes a Vasconcelos. Le puso: nada, ni tú mismo, ni nadie podrá separarnos nunca. Dos años después, el soberbio Vasconcelos le pidió perdón por las injusticias de sus memorias, con lo que Reyes quedó con él. Con la vejez volvieron las alusiones a su naturaleza paternal. Volvieron también las imágenes y anécdotas de la juventud, comprensiblemente porque eran también algunas añadidas diferencias. Durante 1958 aparecieron en el suplemento del periódico Novedades, Serio de México en la Cultura, una serie de reportajes con los escritores más importantes de la primera mitad del siglo XX. Obviamente, entre los entrevistados estaban Vasconcelos y Reyes, quienes incluso se sabe comentaron sus respectivas declaraciones. El primero insistió en que la literatura debía ser comprometida, de protesta. Insistió también en que había hombres de letras y escritores de ideas, siendo Reyes de los primeros y él de los segundos. De hecho, aseguró que Reyes era un escritor incompleto. Su sentencia final parecía definitiva. Preocupado de la forma, Reyes nunca pudo escribir un libro glorioso. Tenga razón. Los últimos momentos de sus vidas permitieron la reconciliación final. En efecto, antes de morir, Vasconcelos vertió elogios en contra de lo que había sostenido siempre en favor del general Bernardo Reyes. Este cambio de opinión en un tema tan significativo para Alfonso le pareció el testamento de nuestra amistad y del cariño por el hermano. A
dicha reconciliación, Reyes, respondió Reyes cuando el 1 de julio de 1959 recordó una carta que le había enviado Vasconcelos hacía más de 40 años, a finales de 1916, en la que le mencionaba que ambos, debido a sus trágicas condiciones de vida, morirían con el corazón reventado. La profecía ha comenzado a cumplirse y se cumplirá hasta el fin, dijo Reyes. En efecto, la víspera había muerto Vasconcelos, y Reyes moriría 6 meses después, 4 días antes de que finalizara 1959, también por sus males cardíacos. El recuento hecho entonces por Reyes es asombrosamente preciso. Es un artículo de la despedida Vasconcelos. La vida nos llevó y nos trajo de un lado a otro, pero en los días de mayor alejamiento nos confesábamos siempre secretamente unidos. Así, la amistad resultó inquebrantable y terminó por vencer a los inevitables terrenos de la existencia. En este texto de despedida, Reyes escribió que Vasconcelos era así un hombre extraordinario, parecido a la tierra mexicana, llena de cumbres y abismos, por lo que le dejaba el sentimiento de una presencia imperiosa en el amor que creó. Vasconcelos pudo haber dicho lo mismo de Reyes. El educador y el civilizador renovaron las posteriores de sus vidas su diálogo nunca interrumpido y sus avatares, siempre paralelos, convirtieron en el momento de sus vidas. Esta última coincidencia fue luego muy atinadamente señalada por José Emilio Pacheco. Imaginó un encuentro noctámbulo entre los fantasmas de Reyes y Vasconcelos 20 años después de 1969, José Emilio Pacheco. Imaginó un encuentro noctámbulo entre los fantasmas de Reyes y Vasconcelos en el barrio de Tacubaya. Después de muertos seguimos juntos, dijo el primero. Nuestras calles hacen esquina. Concluyo. El apolíneo y el dionisiaco. Fueron realmente afines las almas, las personalidades y las actitudes de Vasconcelos y de Alfonso Reyes. Fueron coetáneos, convivieron en algunos tramos de sus vidas, al principio en el Ateneo y al final en el Colegio Nacional. Sin embargo, sus trayectorias, sus pensamientos, sus proyectos, sus conductas fueron profundamente distintas. Mestizo mesoamericano Vasconcelos y todavía no tengo Reyes. Las emitieron el primero, miembro de la iglesia. Si uno fue siempre religioso, el otro fue laico. Si Vasconcelos fue creyente, Reyes fue. En cuanto a sus respectivas personalidades, el primero fue desde su niñez hasta su vejez apasionado, mientras que el otro fue siempre igual. Uno podía ser iracundo, el otro fue siempre cordial. Uno fue impaciente, el otro tolerante. Uno fue maniqueo, el otro mezclado. Vasconcelos era soberbio, Reyes era modesto. Finalmente, aquel muy amargado, este optimista. En términos políticos, Vasconcelos fue siempre un crítico, incluso un rebelde, mientras que Reyes fue siempre disciplinado. Los cartagones pueden llevarnos al error. Recuérdese que mientras Vasconcelos llegó a exaltar al dictador Franco, Reyes fue un gran amigo de los republicanos españoles. De otra parte, en términos sexuales, el primero siempre explicitó y hasta exageró sus experiencias, mientras que el segundo fue muy discreto en sus aventuras. Como hombres públicos, como creadores de instituciones, uno iba deprisa, el otro andaba pausa. Uno hizo la Secretaría de Educación Pública, el otro el Colegio de México. Uno se preocupó por alfabetizar a los mexicanos, el otro por ofrecer sus propios. En términos intelectuales y literarios, uno se interesaba en el pensamiento oriental, el otro buscaba el heredero de la tradición occidental. Uno se decía filósofo, el otro decía no ser más que un escritor. Uno se expresó mediante una prosa atropellada, el otro a través de una poesía contenida. Uno pretendió construir grandes teorías, el otro se satisfacía con los escritos breves. Uno se preocupaba por el fondo de lo que escribía, el otro cuidaba esto. En las páginas de uno, la madre es una figura decisiva y omnipresente, en las páginas del otro, relevante. Uno leía y escribía en las bibliotecas públicas, el otro en su capítulo. Asimismo, Vasconcelos llevó la vida intensa, mientras que la de Reyes fue más bien impresa. Es más, si el segundo fue siempre un gran conversador, el primero fue un contumaz vociferante. Finalmente, uno era dionisiaco, dispuesto siempre a las disparidades, a las contradicciones y los excesos, amigo de la desmesura y fomentador de las discordias, el otro fue apolíneo, amigo de la virtud y la belleza, la simetría y la concordia. Sí, fueron muy diferentes, hasta antípodas. Sin embargo, compartieron
tantos esfuerzos y sueños que hasta parecen amigos, incluso hermanos. Pero basta ya de definiciones reduccionistas y de comparaciones forzadas. Los dos fueron protagonistas de su tiempo, los dos fueron constructores del México de hoy. Bien, sin lugar a dudas, motivante e interesante esta conferencia. Y realmente yo creo que hay inquietud, hay preguntas. Podemos abrir una sesión de comentarios, de preguntas y respuestas, y si lo tienen a bien, solamente les pediría levantar la mano, si no fuera para presentándose brevemente. Queda abierta la sesión de preguntas. Coincidencias con Alfonso Reyes,
tenía, tuvo muchas críticas cuando publicó estos memorias, entonces quería saber si tú aprecias este nombre de Carrera. Cierto, aparecen las memorias de Vasconcelos ya en forma de libro, entre 36 y 39, por ahí. Estamos hablando de lo que se creó yo, la tormenta, el desastre, el consulado. No, no voy a hablar del infinito volumen, me parece muy desigual. Sí, Vasconcelos es crítico de todo ahí, es un actor muy maniqueo, o sea, solamente eran buenos él y su grupo, los que se mantuvieron leales, los demás, los profesores no habían servido para nada, y los posteriores habían resultado su obra. Eso es lo que dice más o menos Vasconcelos. Hay que agradecerle algo, sin embargo, mira, dijo tantas salvajadas de muchos revolucionarios que se pusieron a escribir para contestar. Entonces se generó, digamos, un ciclo historiográfico de respuesta a Vasconcelos. Pánico, que es uno de ellos, de una manera el único. Así que, sí, a Reyes le dolió las menciones de las memorias. Obviamente había celos entre ambos, uno las expresaba, otro se las callaba. ¿Sí? Y respecto a la soberbia, voy a. Tengo aquí las conferencias en el de aquí en página, pero voy a citarles una en donde hablo de la soberbia. Él lo dice. La nota, Vasconcelos mismo lo confiesa, entonces cito a Vasconcelos: antes que la lujuria, conocí la soberbia. A los 10 años ya me sentía solo y único y llamado a guiar, no a mandar, a guiar. Y luego en otro momento, Vasconcelos también recordó a un profesor muy perspicaz de la Escuela de Jurisprudencia, Payares, nada menos. Entonces Payares estaba dando una clase. Recordando lo que dice Vasconcelos, y dice Mayer en algún momento, bueno, esto no lo van a entender obviamente los 14 millones de ingleses que habitan en este país, ¿no? Se oyó una voz de atrás del salón que gritó, ¡Safo! Entonces dice Mayer, ¿quién dijo eso? No, profesor, a mí estudian esos 14 millones de ingleses, ¿no? Entonces, le dijo, ¿cómo se ha tenido eso? Vasconcelos, y a la siguiente clase, Mayer le trajo un epigrama que dice, en la pálida silueta de los cielos se destaca la figura de Vasconcelos. No sé si hay algún otro comentario. Por favor. Sí, 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 porque sí. Mi nombre es Marta Lucía Tabuada Chávez y vengo de Edificios Educativos Integrados al Estado de México. Felicito al doctor por su brillante exposición y quisiera conocer su punto de vista. Por azares del destino, tuve la oportunidad de leer la obra de la Historia de México por Vasconcelos. ¿Sería tan amable de darme su punto de vista sobre el particular, toda vez de que en la Historia de México, en los libros de texto, se nos da una visión de los triunfadores, ¿no?, de la historia? Y en esta obra tan importante de Vasconcelos, es otra visión totalmente diferente. Entonces, pues mucho le voy a agradecer su opinión al respecto. Sí. Es una obra que escribe ya Vasconcelos. Es que Vasconcelos, hasta el momento que fue secretario de la Revolución, era un hombre optimista, comprometido, emprendedor, admirable. O sea, la creación de la sede es uno de los momentos culminantes, es uno de los momentos culminantes de la Revolución. Margen de que yo tenido, margen de que yo había tenido las mejores notas, la sede de la sede. Ahora bien, después de su salida de la Secretaría, curiosamente al cómo de su periodo presidencial, todo el tribunal tenía un desastre, pero él se recibió un desastre del sector y después destruyó toda la vía de la Nación Nacional de la Universidad. Por eso le pone ese punto. Después de eso, después del tribunal quedó ya marcado, pero se amargó de todo, se amargó no solamente de su estado, está en público.
quizás la historia de Guzmán, dice, está bien analizarla, respetarla, pero ¿por qué descalificar? ¿Por qué descalificar lo otro? Critica muchísimo el siglo XIX, bueno, la continuación de la reforma la pone culpable de todo, la marca de su pues, no rescata prácticamente nada de la autoridad, pues la va a conseguir la fama, porque lo ve un poquito para abajo, y con mi secretaria, casi la puedo imaginar, mi sueño, de la soberbia, era, ¿no? Muy crítico de la revolución, salvo de Madrid. Siempre fue un madridista a los demás revolucionarios, no nos basta desaparar. Una cosa tremenda, y ni qué decir del México post-revolucionario. Bueno, este pecado es bastante de su poder. En términos documentales, es una historia muy basada en Pereira, en Carlos Pereira. ¿Sí? Pero con esa ropa, esa prosa peleonera, descalificadora de las cosas. El libro, sin lugar a dudas, es muy singular. Hay muchos que se lo creen, bueno, lo que pasa es que a las cosas hay que disfrutarlo, pero no pierde. Porque si no se lo cree, pues se va a amargar también. Y esa es la que se fue de México, yo no se me imagino. Bueno, de que de repente tiene unas cosas que le dio más de los mismos. Creo que tenemos algún problema de sonido. Un reconocimiento y bueno, agradecimiento.